Nosotros podemos informar pues que hasta ahora hemos recuperado 100% el sistema eléctrico nacional, el agua potable de los 18 pozos que funcionan en este municipio, ya hemos reactivado 16, las telecomunicaciones de las empresas móviles están al 100%, igualmente CanTV ya ha colocado servicio de internet a 656 usuarios en el casco central de la ciudad y sigue trabajando en varias fases. Igualmente en el tema de obras públicas se han retirado 100.120 metros cúbicos de desecho y ya se recuperó el cauce de la quebrada Los Patos, despeje escombro y saneamiento del casco central y los ramales y subramales en un 80% en 13 días. Hay un sistema complementario de distribución de agua por cisterna, hemos repartido más de 250 tanques. Aquí vamos a estar desplegados atendiendo todos los frentes de trabajo y de coordinación con los diferentes organismos en un solo equipo de trabajo para garantizar el renacer de las tejerías y que las tejerías queden mejor de como estaba. Y de aquí, como dijo el presidente, no nos vamos a la recuperación integral de las tejerías. Estamos seguros que juntos venceremos.